You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Así es como estaba hace unos meses. Podrás decir que tenía un cuerpo de la hostia o que tenía un cuerpo escombro. Sinceramente, de corazón os lo digo, la crítica hacia el físico de una persona, en este caso hacia mí, me da igual. Hoy en día criticar es muy fácil, cualquiera puede dejar un comentario malo. En mi caso, a mí no me afecta una crítica hacia mi físico, pero a la persona que tienes a tu lado puede que le afecte. Si eres de las personas que no critica a alguien ni juzga a alguien por su físico, enhorabuena, eres una persona normal y corriente. Y lo que voy a decir a continuación no va para ti, va para aquellas personas que sí critican y juzgan a alguien por su físico. No tengas a la gente como rival, no te frustres si no estás como la persona que te gustaría estar. Está bien que tengas a alguien de referencia, pero para que te inspire y te motive a alcanzar tus objetivos. Antes de criticar a la persona que tienes a tu lado, mírate al espejo. Lo que verás delante es a tu mayor rival y a la persona que tienes que superar. Lo importante es que estés como estés. Da igual que tengas aquí más abdominales que Cristiano Ronaldo o estés en baja forma. Da igual, estés como estés. Lo más importante es que te quieras a ti mismo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jota Dalmau y en el día de hoy os voy a enseñar mi físico y por qué estoy así ahora mismo. Mucha gente no está en la forma que le gustaría estar, ya sea porque no sabe entrenar, no sabe qué comer, está desanimada, no tiene tiempo o simplemente porque le da igual. Lo que imagino que coincidiremos todos, o eso espero, es que aparte de ser feliz, quererse a uno mismo, es tener salud. Yo ahora no estoy físicamente en mi mejor momento, pero quiero dejar claro que soy igual de feliz antes que ahora. No te ofendas por lo que puedan decir los demás. Quiérete a ti mismo, supérate a ti mismo, y cuando lo consigas, habrás ganado. Ya que muchos me habéis visto sin camiseta, habéis visto mis abdominales, que por cierto no tiene nada de malo enseñar los abdominales, si los tienes, ¿qué más da enseñarlos? El cuerpo es de cada uno y podemos enseñar lo que nos plazca. Si tienes un buen físico es porque te lo has currado tú. Tú eres el que ha hecho la dieta. Tú eres el que ha ido al gimnasio a entrenar. Intentarán quitarte el mérito de mil maneras, pero al final, el que ha movido el culo eres tú. El que ha conseguido ese físico eres tú. Así que, ¿qué menos que tú poder enseñar ese cuerpo las veces que te plazca, las que te dé la gana, y hacerte 500 fotos en Instagram o donde te dé la gana? Porque detrás de esa foto, amigos míos, hay mucho trabajo. Y ese trabajo te lo has ganado tú. Hasta hace unos meses yo tenía un físico que personalmente era el físico que yo quería, era el físico que me gustaba. Como digo, para gustos colores, y habrá gente pues que no le gusta ese físico y otros que sí. En muchas ocasiones he recibido mensajes de gente que me dice que es increíble todo lo que puedo comer y que no engordo, que tengo una genética espectacular, que ya les gustaría tener mi físico. A ver, nadie tiene una genética de dioses que puede comer lo que quiera y mantenerse todo el año físicamente increíble. No somos máquinas. Cada cuerpo es un mundo, y sí, algunos pueden tener mejor genética que otros. Pero eso son excusas, nada más. Al final el que entrena y come saludable el resto de la semana soy yo. No es mi genética que entrena y mueve el culo por mí. Si tuviera esa genética de dioses que algunos me habéis dicho, a día de hoy, que he dejado de entrenar y dejé de comer más o menos saludable, ahora mismo tendría un físico aquí envidiable, comiendo lo que me dé la gana y sin entrenar. O mejor aún, si fuera solo genética, cuando entrenaba a muerte y comía saludable el resto de la semana, hubiera tenido aquí el cuerpo de Son Goku. Estos meses dejé de hacer deporte, dejé de comer más o menos saludable. Ahora veréis cómo estoy actualmente. Que también os digo, podría estar peor o podría estar mejor. Yo estoy así. Cada cuerpo, como os he dicho antes, es un mundo. Lo que está claro es que si no cuidas tu cuerpo, ya puedes tener aquí la genética de los dioses,
tarde o temprano perderás la forma. Llevo más o menos desde diciembre sin poder entrenar por una lesión en el hombro derecho. Pero para contaros qué me pasó en el hombro derecho, tenemos que retroceder unos cuantos años atrás. Cuando estaba en el ejército, me lesioné los dos hombros. Esto ya lo contaré más detalladamente cuando haga el vídeo de anécdotas militares. Resumiendo un poco, primero me lesioné el hombro izquierdo. Tuve una luxación posterior y tuvieron que operarme. Fue muy duro, la verdad, muy doloroso. Los que hayan sufrido operaciones saben de lo que hablo. Es empezar de cero. Empezar a coger movilidad, meses de rehabilitación y aún así en ocasiones no te recuperas al 100%. Yo me recuperé, pero no al 100%. Hay ciertos ejercicios que no puedo hacer en el gimnasio. Pero no pasa nada porque hay muchísimos ejercicios que suplen los que no puedo hacer. No sé si se podrá escuchar, os aviso a los que seáis un poco escrupulosos o os dé un poquito de grima estas cosas, bajar el volumen o adelantar el vídeo 10 segundos. Este es el hombro operado, ¿vale? De hecho, aquí tenemos la cicatriz. Fue por artroscopia. Bueno, es una movida. No voy a contaros aquí porque es bastante técnico y complicado. Y a día de hoy es que, vamos, no me entero yo muy bien ni lo que me hicieron. Tengo aquí las cicatrices, una, dos y tres. A día de hoy, como os digo, no tengo el hombro al 100%. Después de la operación nunca he llegado a tener el hombro al 100%. Y ahora no sé si se va a poder ver. No sé si vais a poder escucharlo, pero bueno, os voy a enseñar lo que os digo. Si os da grima estas cosas, tapar el móvil, tapar la pantalla, 5 segundos. Bueno, no sé si se puede escuchar, tampoco quiero joderme aquí más el hombro de lo que está. Meses después de recuperarme del hombro izquierdo, me lesioné el hombro derecho. Cuando suba el vídeo contando anécdotas militares, os contaré porque me lesioné los hombros, tengo los hombros de mantequilla. En su día me dijeron de operarme el hombro derecho y dije que no. No quería volver a pasar todo el mal trago que había pasado operándome el hombro izquierdo. No me dolía tanto como el hombro que tuvieron que operarme en su día. Aparte ya no hacía ciertos ejercicios que me perjudicaban. Desde entonces hasta ahora he vivido con estos hombros de Playmobil, adaptándome a los ejercicios que me beneficiaban y rechazando los ejercicios que podrían perjudicarme. El problema viene en diciembre. En uno de los entrenamientos estaba tirando bastante peso y al dejar la mancuerna noté un... Esa sensación ya la conocía yo de años anteriores. Si tienes una lesión, si notas que te duele algo, para, vete a casa, descansa, o si estás muy jodido, pues te vas al médico. Pero no sigas forzando, no sigas entrenando, porque te puedes lesionar gravemente. Yo, conociendo mi historial, fui al médico. Me hicieron una resonancia, me hicieron un TAC, y el médico amablemente me dijo: caballero, tienes los hombros hecho una mierda. Hoy en día la ciencia avanza y puedes evitar ciertas operaciones, aunque está la opción de que pueda operar del hombro, aunque tengo el miedo de que se me quede el hombro derecho como el hombro izquierdo. Básicamente es el miedo ese de no recuperarlo al 100%. Así que la operación queda descartada, no está tan grave como cuando se me salió el hombro izquierdo. He estado estos meses haciendo ciertos ejercicios de movilidad, rehabilitación y descansando. Eso sí, he forzado el hombro en ciertas ocasiones, como en el vídeo de Rocky o el vídeo de Creed, que por eso subí más tarde esos dos vídeos. Esos vídeos quería subirlo en diciembre y no pude, pues por culpa del hombro. Un saludo a mi médico desde aquí, cualquier día me mata. Como diría mi amigo Alberto: pero Dalmao, si tienes los hombros codidos, ¿qué más da? Si puedes ir a caminar, puedes seguir comiendo bien, ¿qué sentido tiene que hayas perdido la forma si puedes hacer ciertos ejercicios? Pues tenéis razón, desde diciembre hasta hoy podría haber hecho miles de ejercicios que no involucran la movilidad del hombro. No lo hice, no sé si por el cambio de casa, por tiempo de grabar, editar, tener que subir vídeos, estar pendiente del canal, pendiente de Instagram, pendiente de mil cosas. Todo excusas. Al final, lo que os he dicho antes, el que mueve el culo eres tú, es uno mismo, y yo no lo hice. Así que, sinceramente, para mí, lo que os acabo de contar de los hombros son puras excusas. Perfectamente podía haberme ido a caminar, perfectamente podía haber hecho cardio, perfectamente podría haber comido bien, y no lo he hecho. Soy el primero que lo hice, puras excusas, y si a eso le sumas los retos de comida que habéis visto en el canal, pues lo que he dicho antes, ya puedes tener la genética de los dioses, que no te van a ayudar. También he de decir que no estoy tan mal físicamente. O sea, no voy a quitarme aquí la camiseta y vais a verme hecho polvo. Llevo entrenando toda la vida, comiendo bien toda la vida, y es muy complicado que por culpa de estar unos meses sin hacer nada y no comiendo bien dentro de lo que cabe, pierda mucho la forma. Aún así he perdido la forma física que tenía antes. Imagínate tú, si no entrenas,
Si no comes como deberías, comes más durante la semana, llega el fin de semana, te vas de fiesta, copas y vuelta a la rutina. Hoy empieza mi cambio físico, mañana no, empieza hoy, no entiendo eso de empiezo el lunes, y estamos aquí a miércoles y el lunes pues a saber, y luego dices, empiezo la semana que viene. Empieza hoy, por entrenar y cuidar tu cuerpo, no eres un obsesionado del físico, yo no me dedico aquí a la competición, ni soy portada de revista sin camiseta, aunque perfectamente podría serlo, no lo entiendo por qué no soy portada de revistas. Yo soy una persona como tú, que consiguió el físico que quería, entrenando y comiendo como toca. Físico que perfectamente puedes conseguir tú. Hoy empieza un nuevo día, empiezo a comer bien, empiezo a entrenar dentro de lo que pueda. Poco a poco recuperaremos la forma y volveremos a sacar los abdominales. Pero Dalmao, eres un hipócrita, dice que eres feliz y te pones ahora a sacar abdominales. ¿Por qué no te quedas como estás? Si eres igual de feliz antes que ahora, comiendo basura, sigues siendo feliz. Yo no voy a volver a entrenar y a comer bien por estética. Que también. Principalmente voy a hacerlo por mi salud. Ahora me siento más cansado, menos ágil y más flojo que antes. Simplemente voy a comer saludable y voy a entrenar. Los abdominales son parte del juego. Pero Dalmao, eso no tendrá mérito. Tú, como has entrenado muchos años, pues te vas a poner en forma muy rápido. Llevo muchos años entrenando y comiendo bien. Pero para llevar muchos años entrenando y comiendo bien, hay que mover el culo. Para volver a recuperar la forma, hay que mover el culo. Así que deja de criticar y quitar el mérito a los demás y mueve el culo. Yo ya lo estoy haciendo. Vamos a ver cómo estamos actualmente y empezamos mi cambio físico. 86,5. Normal suelo pesar 77, lo habéis visto en vídeos anteriores. Hace mucho tiempo que no me he pesado y la verdad es que me ha sorprendido. Sí, 6 kilos, la última vez que nos pesamos fue cuando grabé lo de la comida. Pero era sin comida. Pesaba 83 o por ahí. Hostia, de 83 a 86. La verdad que no estoy preocupado porque voy a recuperar la forma que tenía antes. Lo importante es que tú has hecho lo más difícil, que es empezar. ¿Sí? Y eso como motiva a la gente, ¿sabes? El empezar es lo difícil. Los abdominales que tenía antes. Han desaparecido. Esto, mi trampa ni cartón, ¿eh? Esto es lo que hay. Magia. Así estoy haciendo fuerza. Sí, claro, que ahora es una capa de grasa. Esto es lo que hay, no estoy fingiendo nada, no salgo aquí con el pantalón por aquí. Les os prometo, tengan un bufete afectado. No, sí, está petando, está duro. Estoy haciendo fuerza, tío. Así que para que veáis, ahora mismo no hay abdominales. Tío, lo hacía yo, mira. Voy a entrenar simplemente para mi salud. Para estar más en forma, estar más ágil. Cómodo con uno mismo, ¿no? Porque lo importante. Los abdominales es fruto de comer bien y entrenar. Que esto también es para que vea la gente que somos personas normales. Que es que se creen que somos superhombres, superhéroes, que comemos y no va a pasar nada. ¿Sabes cómo estamos? Yo hoy empiezo mi dieta. En tus manos está empezarla también. Alcanzar los objetivos que quieras. A ver. Ponte objetivos realistas, no quieras ahora el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. Poneros metas reales, puedes motivarte con Arnold Schwarzenegger perfectamente, pero no quieras conseguir su cuerpo, porque te vas a frustrar. Y si te da igual el físico, la estética, hazlo por salud, tu cuerpo te lo va a agradecer. Si apoyáis este vídeo, subiré, no sé cuándo, pero subiré el proceso de mi cambio físico. Podéis seguirme en Instagram, ahí veréis en los stories pues mi día a día, mis entrenamientos, mis comidas. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te ayude a motivarte, estoy convencido de que sí. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas para que nos veamos. Joder. Para que nos veamos en el próximo vídeo.